It's time for truth. It's time for truth. It's time for truth. It's time for truth. Buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí. En primer lugar, tengo que agradecer al Fórum de Debates que me haya invitado. Yo ya tenía muchas ganas y no sabía cómo hacer para convencerles, y al final lo he logrado. Agradecer a Robert, que ha sido mi padrino en esta aventura, a Alice, por supuesto, por todo el cariño y por toda la dedicación que ha tenido en difundir lo que yo estoy contando, y por supuesto a mi familia también agradecerles el poder haber venido aquí, y a todos ustedes por estar escuchándome. Yo sé que no es un tema muy bonito, no es divertido, no es agradable de escuchar, pero bueno, yo creo que les va a gustar. 1,3 millones cada día de euros se reparten en esto que llaman las farmacéuticas transferencias de valor. Independientemente que pensemos que es ético o no es ético, o es práctico, o fuese necesario para poder mantener el sistema sanitario y los avances y la evolución de la medicina, lo cierto es que hay toda una trama de corrupción. Independientemente de que la medicina sea buena, y yo no la voy a juzgar, y independientemente de que los medicamentos tengan su sentido y tengan su eficacia, eso no lo voy a juzgar. Lo que sí que vamos a hablar ahora es de cómo se maneja esta trama de corrupción y de, entre comillas, mordidas o transferencias de valor que se hacen cada día en España. Entonces, hay varias técnicas de corrupción. Y lo primero que tenemos que analizar y definir, ¿qué es la corrupción? Si nos ponemos un poco a meditar sobre la palabra, corrupto es aquella cosa que se está descomponiendo, que ya no tiene vida, aquella cosa que ya empieza a degenerar. Y si hay una palabra que define, por lo menos con imágenes, lo que es la corrupción, es la prevaricación. Me imagino que todos ustedes habrán oído hablar de la palabra prevaricación en las noticias, porque ahora últimamente está muy de moda, parece como que es una costumbre de los partidos políticos, pero prevaricar, si buscamos el origen de la palabra, viene de la misma raíz que la palabra varices. El discurrir tortuoso de las venas, el discurrir un poco extraño, sin sentido, sin organización, eso es una variz, y eso de ahí viene el nombre prevaricar, de aquel comportamiento torticero en cuanto a la realidad y el derecho. Vamos a empezar con las técnicas que se suelen utilizar. La primera técnica que se suele utilizar, o que podemos estudiar en cuanto a corrupción sanitaria y médico-sanitaria, es la del disease mongering, el fabricante de enfermedades. Tenemos especialistas de marketing dentro de las farmacéuticas que diseñan enfermedades. No es nada extraño que de repente conviertan una enfermedad, por ejemplo, la alopecia. La alopecia, que forma parte de la biología, que no es una enfermedad, ya hay medicamentos para la alopecia. La impotencia, que también forma parte de la naturaleza humana, órgano que no se usa, se atrofia, pues es evidente que es una parte de la biología y que es natural, pero se ha convertido ya en una enfermedad. La propia agilidad, el propio dinamismo de los chavales, de los adolescentes, es algo natural, pero se ha transformado en un trastorno por hiperactividad o déficit de atención. Es decir, todo esto no es casual. No es casual que cada dos por tres haya teorías pseudocientíficas que convierten algo que es completamente biológico en una enfermedad. Y, por supuesto, con un remedio que no pasa por normas de higiene, sino por tratamientos con medicamentos. Y son especialistas de marketing que están dentro de las organizaciones farmacéuticas o en empresas vinculadas a ellas. Cuando vemos esas transferencias de valor que dice el vídeo, que están muy reguladas, que están muy controladas, lo que vemos ahora que ya se publican, es más fácil acceder a ellas, que no solo reciben estas transferencias de valor los médicos, sino también las sociedades científicas, las asociaciones de pacientes, las asociaciones de técnicos, o incluso, por ejemplo, algo muy curioso, como la Asociación de Derecho Sanitario, la Asociación de Directivos de la Salud, etcétera, etcétera. Y dentro de esa lista de organizaciones que reciben transferencias de valor aparecen empresas de marketing también. Para que todo esto tenga efectividad, no basta solamente con crear enfermedades, sino también hay que crear literatura científica. Normalmente los médicos, en su práctica diaria,
no tienen tiempo para hacer estudios, no tienen tiempo para escribir. Imagínense ustedes, por ejemplo, el traumatólogo que tiene lista de espera, que da para operar dentro de 4 meses. Evidentemente, si tiene lista de espera es porque no tiene tiempo. Pero es curioso que esos mismos médicos que tienen listas de espera y que hacen esperar a los pacientes publican en revistas científicas trabajos de investigación. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que gente tan ocupada publique tantos estudios? Hemos llegado a encontrar gente que publica 14 estudios cada año. No pueden tener tiempo material. Y evidentemente hay un truco. Hay especialistas en redacción médica que preparan los trabajos de investigación. El médico simplemente tiene que poner su nombre, firmar y recibir a final de mes la transferencia de valor. Y esto también son empresas especializadas que están bien dentro de la farmacéutica o bien fuera de la farmacéutica como una empresa mercantil más, pero que recibe a lo largo del año esas transferencias de valor de origen de las farmacéuticas. Necesitamos también otra cosa. No basta solamente con escribir el estudio, hay que darle un contenido y una forma científica. Hay que hacer unas tablas, hay que seleccionar unas muestras, hay que seleccionar a los candidatos para el experimento y, claro, el médico tampoco tiene tiempo para organizar eso. Hay especialistas en diseñar los ensayos clínicos, en prepararlos, en ejecutarlos y en darle los datos al especialista, para que el especialista al final tampoco tenga mucho trabajo, nada más que firmar ese experimento. Y como os decía antes, también hay empresas que se dedican a esto y en los listados donde vemos las transferencias de valor encontramos a estas empresas especializadas en diseñar los estudios. No basta tampoco con hacer simplemente las estadísticas o las tablas o las gráficas, también tienen que darle un poco de coherencia. Si queremos demostrar que un medicamento es eficaz, tendremos que retirar de ese experimento a aquellos pacientes o a aquellos sujetos que no sean congruentes con lo que queremos demostrar. Al final lo que hacemos es cocinar un experimento científico para que nos dé la razón en lo que queremos. Os podría contar un caso, por ejemplo, en el informe de la EMA que hace sobre el Ceplión, la paliperidona pinchada. Lo que nos encontramos en la revisión que hace la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, es que los estudios que presenta siempre la farmacéutica están cocinados. ¿Cómo los cocinan? Por ejemplo, en un estudio en el que presentan los resultados de 250 pacientes, lo que reconocen en la primera línea es que de esos 250 pacientes, la mitad abandona el experimento en la primera semana. Entonces, el especialista en diseñar el ensayo lo que hace es descontar esa realidad, no la cuenta. O lo que hacen, por ejemplo, los especialistas, es decir, seleccionar qué pacientes van a entrar en el ensayo y qué pacientes no. Por ejemplo, no vamos a dejar que entren en el ensayo aquellos pacientes que ya sabemos que son resistentes al tratamiento. Y con eso mejoramos nuestras cifras. O lo que hacen es, vamos a permitir que entre este grupo de pacientes que ya conocemos, que los tenemos bien controlados, que sabemos que son buenos pacientes, que dan pocos problemas, pero además del medicamento que vamos a probar, por ejemplo, un antipsicótico, les vamos a añadir alguna pastilla más, por ejemplo, una benzodiazepina. Y con eso enmascaramos los efectos secundarios y hacemos que el resultado del ensayo sea mejor para nosotros. Y para esto hay especialistas. Evidentemente, toda la publicación científica que luego se hace casi siempre es en inglés y nos encontramos con muchos profesionales de la medicina que publican en inglés y que no saben decir ni buenos días. Necesitamos más, porque no solamente hace falta que haya escritores fantasmas que preparen los estudios, no solamente hace falta gente que diseñe los estudios de una manera cocinada, necesitamos también darle divulgación. También necesitamos crear un poco de ansiedad en la población, que crean la necesidad. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, cuando surge de repente el problema de los tratamientos sobre la hepatitis C, hubo como una especie de neurosis pública, ¿no?, en la que todo el mundo creyó que era necesario y urgente financiar los tratamientos para la hepatitis C. ¿Se acuerdan ustedes? Me imagino que fue una temporada en la que había una lucha, aparecían enfermos por todas partes, aparecían asociaciones de afectados, asociaciones de familiares, hubo una especie de paranoia con respecto a la hepatitis C. Y se consiguió que ese medicamento entrase dentro de la Seguridad Social sin importar el precio, sin importar ninguna otra consideración. ¿Cómo se consigue esto? Aquí tenemos en el número 4 lo que llamamos astroturfers. AstroTurf
no es nada más que la marca de césped artificial más vendida en Estados Unidos. El AstroTurf es un césped. Ustedes ven por la televisión un campo de fútbol, un campo de béisbol, un campo de rugby, y no es nada más que césped artificial, no es hierba de verdad. Da la sensación de que es natural. En corrupción médica y en corrupción política llamamos astroturfing a esta sensación que generan los medios de comunicación de que hay un movimiento espontáneo, automático, de afectados reales, emotivo, que justifica cualquier medida política. Pero son movimientos cocinados. Esto se lleva usando desde los años 60. Les voy a contar un ejemplo. Uno de los primeros casos de astroturfing es de un fabricante de vasos de plástico en un pequeño pueblo de Estados Unidos que veía que no podía vender esos vasos. Lo que decide es hacer unos pequeños panfletos para fomentar la venta de vasos de plástico. Había observado que en la estación de tren de ese pueblo se usaban todavía los vasos de metal y los vasos de cristal. Entonces hizo una especie de panfletos diciendo que era muy difícil limpiar bien esos vasos y que compartir vasos de cristal o vasos de metal era un riesgo para la salud pública. Hizo unos panfletos como haciendo ver que había una gran preocupación en la población sobre el riesgo que suponían esos vasos. Sin poner quién había hecho esos panfletos, sin denunciar absolutamente nada, consiguió que empezasen a usar vasos de plástico en la estación. Parecía un movimiento natural, un movimiento espontáneo, gente preocupada por su salud, por su higiene, pero era algo que estaba cocinado. Y eso hoy en día se hace en todas las áreas humanas. Cuando vean ustedes las noticias, probablemente la mitad de las noticias que vean en la televisión estén cocinadas. Hay una periodista muy interesante en Estados Unidos, es una periodista de investigación, y se ha especializado un poco en las noticias falsas, en lo que ahora se llaman las fake news. Y entonces propone una serie de trucos para identificar aquellas noticias que están cocinadas y que lo que pretenden es generar esa sensación de naturalidad, de espontaneidad. La primera es, cuando ustedes vean una noticia que se repite palabra por palabra en distintos medios de comunicación, ponen la 5, la 3, la 6, TV3, y encuentran la misma noticia con las mismas expresiones y prácticamente palabra por palabra, pueden tener casi la seguridad de que es una noticia fabricada. Cuando utilizan pocos datos y muchas emociones, muchos casos personales, probablemente también sea una noticia fabricada. Y eso es lo que nos contaba esta Cheryl Atkinson, se llama, para detectar esas noticias que están cocinadas. Y en el ámbito de la salud, todos los días vemos en los medios de comunicación, en las noticias del mediodía, en las noticias de la noche, noticias de salud fabricadas, que se repiten. Nunca buscan datos disidentes o nunca profundizan en datos. Siempre hablan de emociones y de necesidades. Y además lo que nos dice Cheryl Atkinson es que cuando estos medios de comunicación proponen una solución, nunca proponen una solución sencilla, basada en la higiene, en la educación, en la prudencia. Siempre son grandes compras, grandes contratos y grandes subvenciones. Esto es lo que llamamos astroturfing. Y esto se da hoy en día. Es una gran fórmula de corrupción. Otra de las fórmulas que tenemos es el deathmonger. El deathmonger es el cazador de muertos, el fabricante de muertos. Yo les contaba en la reunión que hicimos hace poco en Plural que, por ejemplo, si tuviésemos la desgracia de tener un familiar que fallece en el domicilio y solicitásemos una autopsia, probablemente tardaríamos entre que la solicitamos y la conceden una semana y en obtener los resultados y el informe, pues probablemente más de 2 o 3 meses. Y sin embargo vemos con mucha frecuencia en las noticias casos en los que tenemos casi el informe forense en tiempo real. Fallece el individuo y ya sabemos la causa, el motivo y todo. Creo que hubo por aquí un caso en Olot de un chico que falleció por una difteria o aparentemente por una difteria y prácticamente era en tiempo real. Sabíamos que había fallecido de la difteria en el mismo momento en que había fallecido. Eso es un trabajo de deathmonger. Hay especialistas que buscan estos casos. Hay que promocionar una vacuna, hay que promocionar una quimioterapia, hay que promocionar algo. Hay que buscar a alguien que haya fallecido y justificar esa muerte
por falta de medios, falta de recursos, falta de un medicamento, lo que sea, pero utilizamos ese fallecimiento como foco de una noticia. Para continuar, tenemos otra técnica de corrupción, que son las sociedades instrumentales. Las sociedades instrumentales tienen que dar canalización a todas estas transferencias de valor que llama la industria farmacéutica. Antiguamente siempre hablábamos en los hospitales de los sobres, ¿no? De los médicos recibían sobres. Eso ya estuvo perseguido durante una temporada, pero ahora hay que gestionarlo de alguna manera. ¿Cómo se gestionan estas transferencias de valor? A través de sociedades instrumentales que generan las propias empresas farmacéuticas. Crean fundaciones de investigación, asociaciones de enfermos, asociaciones de pacientes, centros de investigación clínica, sociedades científicas, que no son nada más que organismos, sociedades instrumentales, para transferir ese capital, para justificar esa transferencia de capital. Hemos encontrado fundaciones de investigación clínica que no tenían absolutamente ninguna persona contratada, ni un solo espacio físico donde investigar, ni ningún instrumento de investigación. Eso existe, y simplemente se crea esa fundación, esa asociación, esa sociedad, para poder transferir esos cheques, esos sobres. Por último, vamos con la parte más dura y más cruel de la corrupción médico-farmacéutica. E insisto que tampoco quiero preocuparles y ponerles tristes, ¿eh? Esto no es el 100% de la sanidad, esto es una pequeña parte de la sanidad, pero existe y hay que combatirla. Y no podemos combatirla si no la conocemos. La parte más cruel es el medical kidnapping, el secuestro médico. El secuestro médico está definido como la colusión entre médicos, jueces e industria farmacéutica. ¿Cuándo interviene un juez, por ejemplo, en la medicina? Pues, por ejemplo, cuando se obliga a vacunar a un niño, cuando se obliga a hacer una transfusión sanguínea, cuando se obliga a una quimioterapia, y especialmente cuando se producen tratamientos e internamientos involuntarios en pacientes psiquiátricos o en discapaces. Ahí interviene la justicia y no es que ordene, pero sí autoriza a esa intervención. No estamos hablando de poca cosa, ni de poca cuantía. Es un volumen importante de negocio y es un volumen importante de sufrimiento. En España se sorprenderán cuando les diga que 65.000 personas son internadas involuntariamente cada año en España, en contra de su voluntad. 65.000 personas cada año son 181 personas al día, son privadas de su voluntad y de su autonomía por razones médicas. 181 al día. Se sorprenderán también si les digo que 30.000 personas al año son incapacitadas judicialmente. 30.000. Y se sorprenderán todavía más cuando les diga, y esto es real porque son estadísticas del Consejo General del Poder Judicial y de la práctica jurídica, que en España hoy en día se practican esterilizaciones involuntarias a enfermos discapaces. Estamos hablando de 90 esterilizaciones al año de personas con discapacidad. Y hoy en día se producen abortos coactivos. Hay mujeres a las que se las obliga a abortar mediante coacciones y presiones, y todo con la connivencia del Poder Judicial. Esta es una realidad. Estas son las técnicas de corrupción que más podemos conocer y podemos investigar en base a documentos reales, en base a la práctica real de la sanidad o de la práctica forense. Evidentemente, vuelvo a insistir, no quiero ponerles tristes ni quiero preocuparles, pero sí que quiero, y es mi cometido, convencerles de que hay una realidad mucho más allá de lo que nos ha contado este vídeo de Farma Industria, que por supuesto dicen que no es publicidad, que simplemente es divulgación. Esa realidad no pasa porque criminalicemos la sanidad ni porque criminalicemos a los profesionales. Quizás la forma más absurda de enfrentar esto es pensar que esto es un comportamiento criminal. No lo es. Es contrario a derecho, pero no podemos enfocarlo desde ese punto de vista, porque no va a ayudarnos en nada. Vamos a tratar ahora en esta segunda parte de explicar las causas, porque como les he dicho, criminalizar no sirve de nada. Criminalizar no nos va a ayudar a comprender por qué ocurre la corrupción o cómo combatirla.
Lo primero que tenemos que llamar la atención es de un primer experimento, el experimento de Stanley Milgram en los años 60, que estaba preocupado por entender cómo se pudo producir el asesinato masivo de personas en campos de exterminio. Milgram empieza a estudiar el comportamiento de las personas sometidas a la autoridad y hace un experimento, y es un experimento muy curioso, podéis ver en internet, hay algún vídeo sobre él, e incluso se volvió a reproducir este experimento en los años 90 a través de una especie de concurso de televisión, y les explico. En un lado de la mesa del experimento se ponía un sujeto que decía que era un paciente. En otro lado de la mesa se ponía a otro sujeto que era parte del experimento y era el examinador. Cuando se hacía una pregunta a una de las partes y fallaba, el examinador pulsaba un botón y le daba una descarga eléctrica. El experimento consistía simplemente en eso, en dar una descarga eléctrica cada vez que el otro experimentado fallaba una pregunta. El experimento no terminaba ahí. Continuó diciendo, bueno, pues ahora vamos a aumentar, cada vez que falle una pregunta, vamos a aumentar el voltaje. Vamos a hacer cada vez el calambrazo cada vez más fuerte. Y vamos a comprobar a ver hasta qué punto el que obedece la autoridad es capaz de resistirse. Fueron aumentando el voltaje, y el experimentado, el que contestaba y fallaba las preguntas, era sometido cada vez más a descargas más fuertes. Tenía una trampa el experimento. La trampa era que el que hacía de víctima, el que hacía de sujeto del experimento que contestaba, era un actor. Cuando decía que le estaban matando, era mentira. No había peligro para nadie. Pero sin embargo, el otro no lo sabía y era capaz de pulsar el botón y dar descargas a pesar de que el otro lloraba, gritaba, pedía por favor y le rogaba que si le volvía a dar una descarga se iba a morir. Las personas que participaron en ese experimento, prácticamente todas, continuaron hasta ese punto en el que era una descarga mortal. Lo que descubre Milgram es que es muy difícil escaparse de esta autoridad, desobedecer a la autoridad, y que solo hay un 20% de personas capaces mentalmente de resistirse a la autoridad, y en distintos grados. Hay gente que se resiste antes y gente que se resiste después, pero solamente hay un 20% de personas capaces de resistirse. Esto es lo importante que descubrió Stanley Milgram en la Universidad de Yale. Y decimos, ¿y ese 80% por qué es capaz de aguantar esto? ¿Por qué obedece las órdenes? ¿Por qué da esas descargas a sabiendas de que puede matar a una persona? Y estamos hablando de un experimento de universidad, ¿eh? No estamos hablando de nada extraño, estamos hablando de gente con preparación, con cultura, incluso a esas personas que les entendemos que tienen más autocontrol, más moral o más conocimiento de las cosas, no eran capaces de resistirse a la autoridad. Y esta es una de las explicaciones que tenemos de la corrupción médico-farmacéutica. Quizás el médico que participa de esta corrupción, dentro del secuestro médico, dentro de las transferencias de valor, hasta cierto punto poco éticas o incluso ilícitas, no es capaz de decir que no. No es capaz de decirle al jefe de servicio, yo por aquí no paso. Lo hace. No vamos a decir que es una víctima inocente, pero hasta cierto punto es parte del problema como víctima. Luego otros se preocuparon de investigar un poco por qué estos médicos o por qué estas personas que participan de la corrupción no son capaces de resistirse a ella y además cómo son capaces de sobrevivir. Porque cualquiera podemos entender que si le damos al que tenemos al lado una descarga eléctrica suficientemente fuerte como para matarla, la conciencia nos remordería. Y lo que se pregunta Robert Whitaker y Lisa Cosgrove en el Centro Safra de Ética Pública es qué es lo que pasa en las personas que son capaces de participar en esto para no resistirse y no darse cuenta de lo que están haciendo. Y entonces desarrollan un poco la teoría de la disonancia cognitiva. Leon Festinger ya la había desarrollado, pero ellos la adaptan, tanto Robert Whitaker como Lisa Cosgrove, en el 2015, al ámbito médico y sobre todo al ámbito psiquiátrico. La disonancia cognitiva, como pone aquí, es un estado de tensión que nos impide ser conscientes de la realidad. Cuando la realidad choca contra nuestros valores, ponemos un filtro y nos negamos a ver a la realidad.
no vemos al paciente moribundo, no vemos al enfermo psiquiátrico desahuciado, ponemos una pantalla y lo ignoramos, seguimos adelante. Es la única forma que tenemos de sobrevivir a la corrupción sin que nos duela. Y por esa disonancia cognitiva hemos pasado absolutamente todos los profesionales de la sanidad. Todos hemos visto cosas que no hemos querido ver y que no hemos hecho caso. Solo nos ha quedado la solución de hacer que nos echen o marcharnos. Pero no es solamente esta explicación la que implementan Robert Whittaker y Lisa Cosgrove. Tenemos, por ejemplo, el efecto Dunning-Kruger, que aparece a raíz de una noticia muy divertida y que dos científicos sociales se esfuerzan en explicar. La historia es este señor, MacArthur Wheeler, que descubre por internet que la tinta mágica no es nada más que zumo de limón. Llenas una pluma de zumo de limón, escribes, lo que escribes es invisible, y solo cuando calientas el zumo de limón, lo que has escrito es visible. Y lo descubrió, lo vio por internet y le pareció maravilloso. Y entonces pensó que por qué no se untaba la cara de limón y robaba un banco. Porque probablemente las cámaras no lo detectarían. Esto es real, ¿eh? Salió en las noticias. El hombrecillo se untó la cara de limón, fue a un banco, atracó el banco y cuando fue a salir ya estaba la policía esperándolo. Y no fue capaz de comprender cómo le habían pillado. Porque él se había untado bien la cara de limón. Entonces, estos dos, Kruger y Dunning, que son estos que aparecen en la foto, muy simpáticos, dicen, vamos a intentar explicar cómo es posible que ocurra esto, porque también explica en el ámbito de la corrupción. Y lo que dicen Dunning y Kruger es que la propia incapacidad de una persona para manejar su ámbito de trabajo le previene de descubrir sus propios errores. Si yo no soy capaz de hacer un flan, no soy capaz tampoco de saber qué es lo que estoy haciendo mal para que no me salga. Cuando alguien participa de la corrupción y no es capaz de entender el entramado, tampoco es capaz de entender la corrupción y salir de ella. Entonces lo entiende como algo normal. Y por eso les digo que no es buena idea criminalizar, porque probablemente la persona que participa de la corrupción está participando de ella porque no es consciente de lo que está pasando. Hemos visto muchísimos casos de internamiento y de tratamiento involuntario en el que los propios profesionales que participan no entienden lo que está pasando. Te hablan, no, es que es un tratamiento por orden judicial, y cuando les dices, no hay tratamientos por orden judicial, los tratamientos son con autorización judicial, que es muy distinto. Y es un debate perdido, porque no entienden realmente lo que están haciendo, y por lo tanto no son capaces de entender el mal que hacen. No estamos hablando de criminales, sino a lo mejor de gente un poquito ignorante. Tenemos otra teoría que explica la corrupción médica, y es la teoría del riesgo moral. La teoría del riesgo moral empieza con Adam Smith en un libro de los años de 1770 y sigue con Kenneth Arrow en 1970. Se utiliza un poco ahora mismo en las compañías de seguros, y la base de esta teoría es que cuando una persona asume muy poco riesgo, normalmente es muy negligente. Lo explica Adam Smith, que la ausencia total de inconvenientes y de riesgos, más allá de una suma muy limitada de pérdida económica, anima a muchos a participar en negocios alocados. Como no tienen nada que perder, hacen cualquier cosa. Y esto es lo que pasa precisamente en la corrupción. Es muy difícil pillar a un médico o a un enfermero cometiendo corrupción farmacéutica. Hay muy poco riesgo. Entonces, ¿por qué no participar de ella? Y esta es otra de las grandes teorías que explican el por qué existe y persiste la corrupción y es tan difícil de controlar. Tenemos alguna más. Yo planteo una hipótesis que quiero ahora compartir con ustedes. Es una hipótesis mía, que es la del sesgo ideológico. ¿Podríamos pensar que de alguna manera hay alguna forma de pensar, alguna ideología que justifica la corrupción y hace que sea buena ideológicamente? Les voy a poner un pequeño resumen. Porque investigando se descubre que sí que hay gente que justifica ideológicamente la corrupción. Es la hipótesis del sesgo político. Y es cuando la corrupción se justifica por la necesidad de un bien mayor. Quizás haya personas que crean
y que estén convencidas de que la corrupción es buena. Y les voy a contar un caso personal. Yo he colaborado, he trabajado y he participado en proyectos con todo tipo de personas, con todo tipo de ideologías. Y me acuerdo que una vez colaborando en un caso de corrupción de la sanidad pública, estaba compartiendo información que yo había obtenido con un militante, un activista de izquierdas. Y entonces él se preguntaba, bueno, tú que has estado relacionado con políticos y con religiones de todo tipo, ¿qué haces aquí con la izquierda más radical colaborando? Y entonces se me ocurrió, ingenuo de mí, decir, hombre, estaremos siempre de acuerdo tú y yo que mentir y robar es pecado. Y me dijo, no, en eso no estaremos de acuerdo nunca. Me acuerdo que otra vez, en otro caso de corrupción, se lo dije a alguien de derechas, que estaba también tapando un poco una corrupción de derechas y manifestando o poniendo a la luz la de izquierdas, ¿no? Y entonces le dije un poco algo parecido. Digo, todos los que roban, sean de derechas o de izquierdas, tienen que ir a la cárcel. Me decía, no, ahí no estamos de acuerdo. Entonces a mí me hizo pensar que a lo mejor había un sesgo político, alguna forma de pensar, que justificaba la corrupción. Y tenemos dos grandes ideólogos de la propaganda política, y los tenemos aquí. Joseph Goebbels, que era del partido nazi, y Saul Alinsky, que es un demócrata norteamericano, pero de origen ruso. La propaganda es una forma de dirigir la voluntad de la gente a través de mensajes, como hablábamos antes del astroturfing, de las noticias falsas. Y los dos utilizaban mucho expresiones un poco peyorativas sobre la población. Hablaban mucho del populacho. Populacho era una expresión que usaba mucho Goebbels. Para él la masa, el hombre masa, era ese 80% de personas que habíamos hablado antes, ¿no? Que decía el experimento de Milgram, que era muy fácil de manipular. Y que la propaganda era el arte de manipular a ese 80% de personas fácilmente manipulables. Y Alinsky no hablaba de populacho, hablaba de tontos útiles. El tonto útil es la persona fácil de manipular. Le contamos una historia 10 veces y enseguida sale él creyéndosela y defendiéndola. Y así vivían, pero es que incluso Alinsky decía, la vida es un proceso de corrupción desde el momento en que un niño aprende a tocar a su madre en contra de su padre. El que teme la corrupción teme la vida. Sí que hay un sesgo ideológico, sí que hay gente convencida de que no solo la corrupción es natural, sino que es buena. Y dentro de la sanidad, mejor que mejor. De hecho, Alinsky propone varias cosas a la hora de practicar técnicas de revolución, ¿no? Y es curioso porque cuando escribe su libro, Técnicas para revolucionarios, dice que hay 8 niveles de control social para alcanzar un estado totalitario. ¿Qué niveles de control tenemos que alcanzar para obtener absoluto control de toda la población? El primer nivel de control es la sanidad. Dice Alinsky que si controlas la sanidad, puedes controlar a toda la población. Es una población manejable. Y el tercer punto que dice Alinsky para conseguir un estado totalitario es el endeudamiento. Gasta todo lo que quieras y como quieras, endeúdate, endeuda al Estado. Haz que el Estado esté en ruina, porque cuando esté el Estado en ruina podrás subir los impuestos y con eso controlarás a toda la población. Tenemos gente que nos advirtió, evidentemente, los que estaban en el 20% no manipulable. Y dentro de ese 20% tenemos a gente como Ortega y Gasset o como Hannah Arendt, que advirtieron ya en los años 40 y en los años 50 del peligro de la cosificación y la estupidización de la población y a través precisamente de la politización de todas las áreas de la vida, una de ellas la sanidad. Y por último tenemos a Carlo María Cipolla, que hablaba sobre las leyes universales de la estupidez humana, explicando un poco cómo funciona ese 80% de la población fácilmente manipulable. Decía Carlo María Cipolla, que además les animo a que busquen el escrito, el libro, se llama Allegro Manon Troppo, y hace una primera parte sobre la pimienta, la importancia de la pimienta en la Edad Media, es divertidísimo, y la segunda parte, las leyes universales de la estupidez humana. Y explica muchas cosas. La primera es que se subestima el número de estúpidos que circulan por allí, de gente manipulable.
La segunda, que la estupidez o la facilidad de manipulación es independiente de cualquier otra característica. Y explicaba esta regla de oro diciendo que, por ejemplo, si cogemos la universidad, probablemente encontremos el mismo número de estúpidos si la analizamos en conjunto, pero si la dividimos entre catedráticos, adjuntos, bedeles y personal de limpieza, la proporción va a ser idéntica. La proporción de personas manipulables o estúpidas va a ser igual independientemente de la formación que tengan. Si cogemos a la policía, si las dividimos por sexo, la proporción no va a variar. Es muy interesante el libro y explica un poco cómo funciona la sociedad en cuanto a la corrupción. Define a la persona estúpida como aquella persona que causa un daño a otra persona sin obtener un provecho para sí mismo o incluso obteniendo un perjuicio. La cuarta ley de oro es que las personas no estúpidas subestiman siempre el potencial nocivo de las personas estúpidas. Es decir, la persona negligente es mucho más peligrosa e imprevisible de lo que podemos imaginar. Y la quinta ley de oro es que la persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que existe porque son completamente imprevisibles. Estos tres autores, Carlos María Cipolla, Ana Arendt y Ortega Gasset, nos advertían sobre la manipulación social, sobre el convertirnos en personajes políticos, ¿no? Sobre la politización de la vida. Decía Ortega y Gasset que la politización era la forma de volver estúpida a la gente. Todo esto es importante a la hora de analizar esto. Tenemos una sanidad. Hay estadísticas que dicen que es la mejor del mundo, hay estadísticas que dicen que no es la mejor del mundo. Hay gustos para todos. Pero lo cierto es que está ahí y que es nuestra y que es un derecho del ciudadano, del consumidor de servicios, y que tenemos que defenderla, tanto si es pública como privada. Y que sería bueno que de alguna manera hiciésemos visible todos los vicios que tiene para poderle poner solución. Yo ahora me quiero acordar, por ejemplo, de una amiga que ya tiene su edad, tiene ya sus 70 años y lo está pasando muy mal. Hoy he hablado con ella por teléfono y prácticamente los dos llorábamos de lo que está sufriendo ella y de la poca esperanza que podemos tener. Y yo creo que tanto ella como yo tenemos derecho a que nuestros impuestos, esa parte que pagamos de nuestros impuestos para mantener la sanidad pública, ningún porcentaje de ellos se destinen a corrupción. Y con esto no les quiero entretener más. Les agradezco de nuevo toda su paciencia y todo el silencio que han guardado. Y si hay algún debate que podamos abrir, yo estaría dispuesto a contarles y a explicarles o a contestar cualquier pregunta o a aportarles datos concretos. Muchas gracias. It's time for two.